Sabe cómo pienso, incluso lo que siento. Él tiene un máster en amar. Sus dedos son expertos, se encuentran en mi cuerpo, el mejor sitio donde estar. Me hace sentir especial, aunque no lo sea. Habla un poco de, bueno, de estos momentos de tu vida en los que
te gusta alguien y tal, ¿no? Pero no acabas de saber si es recíproco o no y estás ahí manteniendo esa tensión inútil, por cierto, ¿sabes? Hasta que al final decides preguntar y resulta que la X es igual a C. Esto es lo que me pasó a mí, ¿sabes? Despeja la X. Pero tú sabes que yo esta canción la toco en el ritmo de su hijo, ¿eh? Porque claro, la del disco diferente, bueno, tú sabes, ¿no? Hostia, yo tengo que tocar de pie, ¿no? Tope de pie. Es que ya me he acostumbrado a tocar de pie y yo muy mal a tocar sentada. Bueno, primero de todo, dar las gracias, por supuesto, a la gente que organiza estas cosas. ¡Ay, sí, que se me cayó un tornillo! Esto es normal, ¿eh? Que se me caigan los tornillos, ¿sabes? Se me cayó el tornillo de aquí. Bueno, pues nada, pues primero de todo, dar las gracias a la gente que siempre rescata a los animalitos pobres. Yo particularmente tengo adoptada a Manuela, supongo que todos los que me tengáis en Facebook conocéis a Manuela seguro, porque soy súper monotemática con ella. Y por supuesto, aparte de la gente que en su momento ha rescatado a mi perra, pues quiero dar las gracias a toda la gente que lucha por todos estos animales que están sufriendo y que gracias a estas personas, pues estos animales algún día tendrán una casa nueva, ¿verdad? Entonces aquí, yo me imagino que quien más y quien menos seguro que tenemos un perro rescatado aquí, ¿no? Para que levanten la mano todos los que tienen perros rescatados. Pues lo voy a decir, quien más y quien menos. O gatos, me da igual. Gatos también sirve. Niños rescatados, eso sí lo tienen también. Tío, ya no. Yo a niños tampoco, ¿eh? Ah, sí, claro, ahora me han habido de plan. Me vuelvo a sentar. Vale, despeja la X. ¿Ya el perrito ya? Pues sí. ¿Hacemos ya el perrito? No, no, no. Vale.
programas. Venga, ahora vamos a hacer una canción que se titula El Fantasma. Que esta la hice porque me la pidieron de un programa de radio, ¿no? Para un programa especial de Halloween. Y de un tiempo a esta parte ha tomado como una nueva dimensión, ¿no? Porque desafortunadamente hace aproximadamente un mes murió un amigo y ahora de repente cuando canto esta canción no sé por qué, pero cuando me acuerdo de él, ¿sabes? Es como si de repente estuviera por aquí circulando algo que aparentemente es un poco de incómodo, ¿no? Pero no, es guay porque él era guay, ¿sabes? Entonces, bueno, pues se ha tomado una nueva dimensión. El fantasma. Empieza.
título al disco, al último disco que tengo ahora, ya voy a grabar uno nuevo, pero sigo teniendo el último disco desde hace 6 años ya. Pues es que grabar un disco muy caro. Entonces, bueno, aparte he traído algunos discos, si alguien los quiere comprar, el disco vale 7,5 €. Si se vende algún disco, daré 2 € para la, de cada disco que se venda, daré 2,5 €, ¿vale? Para gracias. No, 2,5 €. Más que nada, si veis más, ya que lo diré, ¿no sabes? Pero sí, si alguien lo quiere, pues del precio del disco, 2,5 € lo daré para el refugio. Y nada, es una canción que habla de una historia de amor, digamos, de un trío de esto. A 3 bandas, ¿sí? De una mujer que está enamorada de un hombre, pero le pide la mano un rey. Y entonces ella le dice al hombre que está enamorada que ella no quiere ser reina, que ella lo que quiere es estar con él. Eso es lo que habla la canción. No quiero ser reina. Thank you.
Bueno, esta... Sí, es que es muy larga, tío. Esta canción, supongo que... ¿Quién no la ha escuchado todavía? Ah, pues sois unos cuantos. Bien, me gusta. Bueno, para los que no la sepáis, esta canción se hizo para, en colaboración, bueno, en colaboración no, se hizo básicamente para ayudar a la Casa de los Acogidos de Lidia, que es una casa de acogida que hay en Madrid, que acoge perros de Ciudad Animal, ¿vale? Entonces, la letra la hizo Paula, que es una de las voluntarias de esta casa de acogida, y nosotros, Manu y yo, pues la grabamos y la grabamos, básicamente, ¿vale? Entonces, la letra os va a encantar, desafortunadamente la letra no es mía. Me encantaría llevarme el mérito, pero no es mérito mío, es mérito de Paula, que además es un encanto de persona. Y desde aquí, pues evidentemente quiero mandar un gran saludo para la gente de los acogidos de Lidia, de Ciudad Animal, y como siempre, pues voy a darle las gracias por todo ese trabajo tan duro que hacen. Que cuando Manu y yo estuvimos en Madrid, que fuimos a conocer a Lidia, evidentemente vimos lo duro que es el trabajo de estas personas y que viven por y para rescatar a estos animales. Así que me gustaría que diéramos un fuerte aplauso para ellos, por favor. Por lo menos lo de tu perrito, ya sé que lo demás es difícil, ¿eh? Venga, ¿cómo es el primer? Vale, sí, sabes que ya llevo un rato esperándote. Quiero que me adoptes, por favor. Vi que llevas tiempo pensando en ir a por mí. Firma los papeles que yo voy. Oh, tú te encuentras solo, yo busco un hogar. Me voy acercando cada día más. Solo de pensarlo se me eriza el lomo. Ya me estoy viendo tumbado en tu sofá. Tu mano en mi tripa y yo pidiendo más. Nunca te soñaste tan afortunado. Tu perrito. Quiero que me adoptes y ser tu perrito. Llevo tiempo soñando contigo, imagino juegos, caricias y brincos. Tu perrito, quiero que me adoptes y ser tu perrito. Ir al parque juntos y viajar contigo, rebotarnos juntos, ser tu gran amigo. Quiero llenarte de pelos, que rías conmigo, que me enseñes a sentarme y a darte la patita. La patita. Déjame que te despierte pronto los domingos, te lleve las zapatillas y descubras otro mundo. Tiempo soñándolo y tu tiempo pensándolo. Si ladra un perro, entiéndelo, me divierto siguiéndolo. Sabes que conmigo tendrás que barrer más. A cambio en el parque hasta puedes ligar más. Tira la pelota, a ver cómo te sale. Quiero ver esa pantufla que sabe. Yo no tengo prisa, te haciendo el cuestionario. Llevo mucho tiempo, no tengo horario. Palito, tíralo lejito. Yo voy corriendo, luego despacito. Cuando comas pizza, dame un poquito. No quieres los bordes, tírate al rollito. Abandonadito, yo estaba solito. Me echaron a la calle, sin corazoncito. Pero me salvaron, pero hay muchos perritos. Quiero que me elijas, soy el más bonito. Tu perrito. Quiero que me adoptes y ser tu perrito. Vengatele juntos a encontrar mi sitio. Tú me necesitas, yo te necesito. Tu perrito. Quiero que me adoptes y ser tu perrito. Somos los más fieles, eso no es un mito. Yo tengo dinero y contigo soy rico. Quiero envejecer contigo, sentirme yo mismo. Que alejemos mi pasado. Favorito. Pasar página los años que llevo esperando. Tranquillo mío, deprisa. Y más si lo hago a tu lado. Tu perrito. Que me adoptes y ser tu perrito. Somos los más fieles, eso no es un mito. No tengo dinero y contigo soy.
Gracias.